Sin lugar a dudas, un día importante para millones de personas, para aquellos que se enorgullecen de su estrella de cine más brillante, uno de los actores más especiales, genuino y cándido que nos ha regalado la industria de Hollywood. Un actor que empezó desde muy joven cumpliendo uno de sus mayores sueños, el sueño de llegar lejos en una profesión que le apasiona, de la que sus fieles seguidores adoran verlo en cada proyecto, con cada película y en cualquiera de sus muchos personajes a los que se entrega tan intensamente, con ese entusiasmo de niño grande. Un niño grande que a sus 47 años, siendo ya un reconocido actor a nivel mundial, como también músico, escritor de su primera obra literaria, On Tai Chi, productor de Henry's Crime y próximamente debutante como director de la película Man on Tai Chi, deleita de amor y ternura infinitas a todo el que bien lo quiere. Un actor que ha mostrado su genuino talento en cada una de sus interpretaciones, encarnando al villano de mucho ruido y pocas nueces, metiéndose en la piel del mismo Buda en la exótica historia llevada al cine por Bernardo Bertolucci, o trabajando por partida doble para Gus Van Sant en Mi Idaho Privado y Ellas también se deprimen, en dos de sus primeras películas de sello independiente, a lo largo de una filmografía en la que el carismático Keanu también ha combinado otros títulos importantes, como Speed o tiempo más tarde Matrix, trilogía cuyo éxito compartió junto a los hermanos Wachowski en una de las cintas de ciencia ficción más importante en la década de los 90. Una carrera la suya, plagada de éxitos en la gran pantalla, no carente de tristes episodios personales, de los que sin embargo a Keanu no parece afectarle la desgracia al desplegar para el mundo esa sonrisa de miel que llena de amor los corazones de los fans que lo definen como un ángel, un príncipe bohemio de carácter dulce y gusto sencillo, que huye de toda notoriedad mediática a toda velocidad sobre su Norton a la contra de otros colegas de profesión en un mundo como el de Hollywood, donde no es oro todo lo que reluce. Soy fan de Reeves. Soy fan desde María de Obrillado, que le conocí en aquel entonces por mediación de River Phoenix, porque yo en aquel entonces era fan de River Phoenix. Le he seguido muy podido, porque aquí en España se le ha dado poca publicidad al señor Keanu Reeves. Y luego cuando estrenó Matrix, cuando fui al cine, me quedé impresionada de la película. Es un peliculón. Luego he seguido intentando pues seguir su trayectoria y demás, pero hasta 2007, que no me conecté a internet otra vez, no pude seguir realmente toda su filmografía, todos sus proyectos, todas sus idas y venidas. Bueno, esa es mi historia como fan. Mi pregunta, que son dos, si en el pasado, si pudieras volver al pasado, ¿qué proyectos de los que hiciste no harías? Y si pudieras volver al pasado, ¿qué proyectos de los que descartaste en aquel entonces sí harías ahora?
un besazo enorme de España, que se te quiere mucho y que tengas unas felices fiestas, un próspero año 2012 y ya está.